Antes de continuar, quiero agradecer y saludar especialmente a todos los miembros del canal que han estado apoyando con su donativo voluntario. Les agradezco mucho por su apoyo. Esto me ayuda a seguir haciendo videos continuamente. Bueno, espero que me puedan seguir apoyando por cualquiera que sea su posibilidad. Ya sea su like, suscripción, comentar o ver algún video completo y compartirlos. Gracias nuevamente y ahora sí vamos a continuar. Página 264, número 4. ¿Cuál o cuáles son los valores de la abscisa? En que la gráfica de cada función corta al eje x. Los valores de la abscisa son los valores de x, ¿verdad? Porque así se le llama, x abscisa, la y la ordenada. Bueno, para esto lo que hay que hacer es graficar, ¿verdad? La función. En este caso hay que tomar los valores de x y nosotros asignarle varias cantidades. Por ejemplo, puede ser de menos 5 hasta 5 o al revés, ¿verdad? Y sustituir esos valores en la ecuación e irlos resolviendo para que nos dé el valor de Y. Cuando ya tenemos valores de X y Y vamos poniéndolos en la gráfica. Yo aquí me apoyé con un programa de computadora para hacerlo más rápido, pero pues así te va a salir. Primero tengo valor de X de 3, aquí está. Bueno, acá 3 con 1 de Y aquí. Luego 2 con 0, ahí pega en el eje X o lo corta, ¿verdad? Entonces esa sería la solución 2 con 0 para la primera ecuación. Luego le sigues, ¿verdad? Si quieres terminar toda la gráfica y ver cómo queda, me queda aquí 1 con 1, que viene siendo aquí 1 con 1, esta parte, 0 con 4, 0 por acá, que de hecho aquí me ponen los puntos, ¿verdad? O de hecho, primero tienes que terminar la tabla, mejor dicho, para ver cómo va a quedar la forma, ¿verdad? Vamos a la siguiente ecuación. En el inciso B tenemos la tabla, otra vez aquí le asigné desde 3 hasta menos 5 y también el valor de x lo vamos cambiando en la ecuación, resolvemos y vamos obteniendo el valor de y. El 0 aquí, 0 de x con 3, este sí se ve aquí está, luego menos 1 de x con 0 viene siendo este punto, luego 2 con menos 1, 2... Y menos 1 por aquí ese viene siendo el vértice verdad lo que se llama aquí el, la punta digamos luego 3 de x negativo con 0 viene siendo este otro punto entonces esas son las dos soluciones donde cortamos al, al eje x verdad esta parte horizontal por ahí pasamos en el 1 Negativo con 0 y en el 3, negativo con 0. Hasta ahí va la solución, ¿verdad? Para el inciso C, en esta ecuación le asigné desde 5 hasta menos 3. Y veamos que x con 5 está acá, x con 5, llega a y con 6 por acá. Luego x con 4 y y con 2 viene siendo este punto. Luego X con 3 y y con 0 viene siendo aquí, 3 con 0. Y luego tengo 2 con 0 que está acá. Esta parte que viene aquí en el punto, pues yo no lo tengo aquí en la tabla. Vendría siendo como 2.5 algo así por ahí. Pero no importa, lo que queremos ver es dónde cortamos en el eje X. Por eso es que tú le tienes que dar aquí varios valores para que te acerques al, al eje X, ¿verdad? Lo más cercano por aquí, que viene siendo pues no sé, del 1 al 5, por ahí, al menos 5 también. Y que vayas viendo la gráfica cómo va y dónde choca y también pues... Aquí veas, ¿verdad? Que está el eje X y Y con 0, ¿sí? Porque ahí es donde se corta, ¿ve? Al eje X. Bueno, entonces aquí las soluciones serían 3 con 0 y 2 con 0, ¿verdad? O de hecho, nada más contestas lo que viene siendo en X. ¿Cuál fue la coordenada? 3 y en 2. Número 5. En el trapecio que se muestra, las áreas de los triángulos T1 y T2 son B minúscula por H sobre 2 y B mayúscula por H sobre 2, respectivamente. El área del trapecio es la suma de las áreas de los dos triángulos. Expresa el área del trapecio en forma factorizada. Bueno, aquí prácticamente podemos poner la fórmula del trapecio, porque si vemos bien, en ambos casos se multiplica por la h, que esta h vemos aquí viene siendo esta altura. Aquí quizá no se nota, pero hay una línea muy ligera que viene siendo la altura. Y luego se divide entre dos también en ambos casos, de modo que al factorizar podemos sacar la h. Y como nada más es una altura, pues esa nada más va a quedar afuera. Lo otro se suma quedándonos la fórmula del trapecio: base mayor, que es esta, más la base menor, que es la B minúscula, luego por la altura y entre dos. Sí, realmente no creo que no tiene mucha ciencia. Aparte vemos aquí cómo prácticamente está formado el trapecio, ¿verdad? Con los dos triángulos. Número 6. En una feria tienen los siguientes tableros para jugar tiro al blanco. Si al lanzar el dardo cae en la zona amarilla, el jugador obtiene un premio de 50 pesos. Nos pregunta el inciso A qué tablero eliges para jugar y justifica tu respuesta. Aquí yo creo que pueden contestar de manera libre. Ustedes pueden argumentar cualquier cosa que sea válida. Para para ustedes bueno yo elegiría el tablero 1 porque yo contesto que tiene mayor área junta para poder acertar porque suponiendo que yo no tengo buen tino verdad que a lo mejor le fallo mucho, yo digo, bueno, pues yo le apunto al centro, ¿verdad? Ya sería el colmo si le fallo. Pero si por algún motivo me voy hacia un lado, tengo este espacio, tengo este espacio, esto, 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 o para arriba, ¿no? Yo le trato de atinar al centro, pero si le doy para arriba, pues no hay tanto peligro, puedo acertar, o para abajo, porque tengo un área amplia en el centro, toda junta. Ese es mi argumento, ¿sí? Porque si lo llevamos a otro caso, por ejemplo, si yo quisiera acertar aquí y se me mueve el tiro y le doy por acá, pues ya perdí, ¿no? Tengo más dificultades. Inciso B, si eliges el tablero 3, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Aquí lo que yo hago es contar la cantidad de cuadritos amarillos y sacar el porcentaje respecto al total de cuadritos. Pero para eso tengo que terminar de cuadricular. Porque, por ejemplo, aquí vemos, lo voy a poner en negro para que se alcance a ver todo. A ver, aquí faltaron algunos. De este modo puedo contar el total de cuadros y todos los cuadritos se ven iguales, ¿sí? tienen buena proporción, todos son idénticos, nada más el color cambia. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ancho y 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largo. Por lo tanto, tenemos aquí 36 cuadros en total. Ahora voy a contar cuántos cuadros amarillos tengo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces tengo 13 de 36. Vamos a ver eso, 13 entre 36 y me da .36. Esto lo puedo multiplicar por 100 para verlo en porcentaje y estaría hablando de que tengo un 36.1% de probabilidad. Inciso C, ¿cuál es la probabilidad de ganar en el tablero 1? Aquí también podríamos hacer algo parecido con lo que saqué acá, el porcentaje, nada más que aquí pues lo veo un poco más rápido porque lo primero que voy a hacer es que veo que aquí tengo el cuadro o rectángulo dividido en tres partes, esto lo voy a poner así, a ver. Un color que se ve ahí azul. Son tres partes rectangulares. Esta parte yo considero que tiene el mismo ancho. Voy a ver, voy a copiar esto y lo voy a poner aquí. Sí, tiene el mismo ancho prácticamente. El largo también es igual. Entonces, independientemente de los colores, de que aquí lleve una parte azul y roja, yo lo que veo son esos tres rectángulos, ¿verdad? Tres partes iguales o principales en que se está cortando ese cuadro, vaya, ahí toda mi oportunidad en color amarillo representa una de tres partes, sí, por lo tanto tengo 1 sobre 3 que me da a punto 33, esto por 100 para verlo en porcentaje, ahí tengo 33.3%, bien, es un poquito menos que el 36% que me daba acá. Inciso de, si se cambian las condiciones del juego para que sea justo, ¿qué opciones son convenientes? Bueno, aquí para poder darnos cuenta un poco mejor, yo lo que hice fue calcular el porcentaje que tiene cada cuadro, ¿verdad? Aquí ya habíamos visto que teníamos 33% porque fue un tercio, ¿verdad? Lo que tenemos aquí de oportunidad. Aquí también vimos el porcentaje, 36.1, porque son 13 cuadritos amarillos de un total de 36. Acá nos faltó verlo, pero también podríamos hacer un cuadriculado. Yo aquí no lo voy a hacer porque para no tardarme, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. Eran 10 de 30. Aquí... Se me fue la onda y le puse 50, no. Son 30 cuadritos totales, dándonos una operación así, 10 entre 30, igual .33 esto por 100, y nos da 33.3%. Entonces tenemos igual oportunidad en este cuadro y en este. Aquí tenemos un poquito más de ventaja, pero la dificultad está en que están más dispersos y aquí es donde sí tenemos de plano menos oportunidad. De modo que prácticamente cualquier opción que incluya cambiar al tablero 2 podría tomarse como base. Así que al final de cuentas yo me quedaría con la opción C, ya que cambiar el tablero 2, de modo que los cuadritos del centro cambien de color amarillo. Eso se refiere a que estos cuadritos que están aquí, nada más que como todo es azul, ya no se diferencia el color, ¿verdad? Ni la división. Entonces ahí prácticamente te están diciendo que pongas. Bueno, aquí no, no me deja ponerle color, pero que esto lo pongas de amarillo. Entonces ahí te quedaría un porcentaje de. Veamos, contamos 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Y el total serían. Vamos a ver la cuadrícula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largo por 1, 2, 3, 4 de ancho. 6 por 4, 24. Entonces te quedarían, dijimos, 8 cuadritos, ¿verdad? Amarillos entre 24. Ahí te quedaría otra vez 33% parejo. Entonces también sería válida. De ese modo permitiríamos que el porcentaje de este se iguale por lo menos tanto a este y a este. Y ya este sí se ve justo porque es una ligera ventaja, pero se ve difícil las opciones. Entonces creo que la más apta sería la opción C o esta que está aquí, ¿no? La tercera. Y el ejercicio 7, pues ese ya se vería en el siguiente video. Eso sería todo por este. Nos vemos en el próximo.